Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres. Bueno, la intención de venir a rezar el rosario en un lugar tan importante como este, la Plaza de los Héroes, es justamente ocupar un lugar simbólico en nuestra ciudad, para poder ayudar a nuestros compatriotas y a nuestros conciudadanos. Yo soy rancagüino y quiero que la gente salga adelante. Recemos por nuestros compatriotas todos los días. Esa es la intención que tenemos que tener los patriotas. Entiendo la timidez, entiendo que una persona sola le va a dar un poco de timidez, le va a dar miedo, que le puedan atacar, le puedan decir algo. Pero si usted junta 5 personas, créame que con el correr de la oración, cuando vaya haciendo la oración y vaya sintiendo la resonancia con sus amigos, con las personas que lo acompañen, va a empezar a ganar valentía, porque la oración misma lo va llenando de la espiritualidad que nosotros necesitamos, con sus amigos en compañía, porque cuando se congregan al menos 2 personas en nombre de Cristo y la Virgen Santísima, ahí está presente Cristo y la Virgen Santísima. ¡Por Chile! ¡Viva, viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Viva! ¡Viva Chile! ¡Viva! ¡Viva Chile! ¡Viva! ¡Viva Chile! ¡Viva! Benedictus fructus ventris tui, Jesus.